Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Filmiticos Live. Hoy en un horario distinto al que los tenemos acostumbrados, porque mañana juega la selección nacional frente a Estados Unidos. Entonces, pues nos chocan los horarios y la federación nos pidió que por favor, si podíamos cambiar el programa para no afectarles a ellos con la audiencia. Entonces, bienvenidos hoy. Nos acompaña, como siempre, nuestro director Daniel Villalobos. Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jonathan. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bienvenidos a este programa especial, como digo, aquí, bien patriotas, como siempre. Exactamente. ¿Verdad? Porque no queríamos perjudicar de ninguna forma la audiencia de la selección. Para los que no saben, también, perdón, Dani, las chicas ganaron, la selección femenina ganó 2-0 contra Haití, enrumbándose hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. La mayor. La mayor, sí. La que va para, está pulseando para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ah, entonces la sub-23. Ah, sí, bueno, la olímpica. Entonces, sí, la olímpica, pues como la mayor, porque está. Sí. Está Shirley Cruz, con 34 añitos, ya eso es la mayor. Pero... Ah, no, pero es que sí, pero es que permiten dos formas. Pues, sí. Ah, bueno, pero, está bien. Pero no, bueno, estamos muy contentos por eso. Qué bueno, porque el fútbol femenino en sigue auge. En Costa Rica en auge y... quisiéramos que fuera así en todas las áreas, pero lamentablemente no se puede. No se puede. Por lo menos las chicas ahí están dando la cara por el país, haciendo un muy buen papel. Felicidades. Ok. Bueno, y el día de hoy venimos con un programa muy interesante, lleno de noticias y como tema de fondo, aprovechando esto de la selección, también un poco pues la noticia de lo del fallecimiento de Kobe Bryant y su Oscar que ganó por un cortometraje que realizó. El programa de hoy vamos a estar hablando del cine y las películas que tienen como eje el deporte. Entonces, de eso vamos a estar hablando más adelante y con las noticias. Saluditos para todos nuestros amigos, los que se vienen conectando. Saludos para Randall Castro, nuestro compañero, que hoy está pues en la casita, no le dio chance de venir. Para nuestros amigos. Sí, es que Randita vive allá en Ciruelas de Alajuela, entonces sí le queda un poco incómodo a esta hora venir acá. Saluditos también para Rosana Morera, para Julián, para Mariano allá en Cartago, fieles espectadores de este programa a la hora que sea. ¿Vos, Dani, algún saludo? Por supuesto, ya saludamos a nuestros compañeros, a todos nuestros seguidores, particularmente a algunos muy buenos amigos que nos han apoyado mucho durante los últimos días. Jeff Peregrine, ¿verdad? Que también ha estado ausente en las transmisiones en vivo, pero siempre está ahí en todas mis buenos amigos. Andrea RM, otra buena amiga de la familia Filmiticos que nos apoya constantemente. Mónica Cubillo, Daniela Zúñiga, Jackie Blanco, Giancarlo Padilla, Marco López, la gente de Astronomía L10N, la gente, por supuesto, de Soundtrack Radio, la gente de Guanacarte. Guanacarte Vital. Muy contento porque el proyecto, aunque es pequeñito, está hecho con mucho amor y mucha gente lo está apoyando, gracias a Dios. Exactamente, sí, también saludos para Marjorie Macís y Stanley Segura también, que... están con nosotros siempre ahí comentando y participando de las transmisiones y de todas las noticias que les traemos acá. Ayúdennos a que nuestra familia se haga más grande, amigos, cooperen y por favor regálenos un like, compartan esta transmisión, háganos saber cuáles son sus impresiones y sigan compartiendo todas sus opiniones, porque para nosotros es muy importante lo que ustedes piensan, lo que les gusta, lo que no les gusta, así desarrollamos programas que sean todavía más interesantes para todos. Y vayan pensando esas películas de deportes que les gustan a ustedes, no importa si son viejitas, si son nuevas, para que estemos comentando ahí un poco de qué es lo que las hace tan especiales, por qué buscan tanto a veces cuando son ficción como biopics. Que son pues las más interesantes también. Vamos a estar hablando de la película y un poquito de Keylor Navas, también un poco y otras películas de fútbol costarricense. Hay mucho material. Entonces, Dani, ¿qué te parece si nos vamos con las noticias, lo más relevante que ocurrió en la semana? Entrémosle de una vez, amigos. Esto es Filminews. Las novedades en el mundo del cine, la televisión y el entretenimiento te las traemos acá en Filmy News. Como mi buen amigo Jonathan les estaba comentando, este programa tristemente tenemos que empezarlo recordando un evento pues que no fue muy agradable, como todos recordarán. El domingo anterior
El exjugador de baloncesto estadounidense Kobe Bryant falleció junto a otras 8 personas mientras viajaba en su helicóptero personal en la ciudad de Calabasas, California. Inmediatamente se convirtió en una leyenda. Ya lo era, pero sí. Eso, ¿verdad? Trascendió más. Y pues, debido al importante aporte que Kobe tuvo, no solo como deportista, sino también pues, como persona, humano, como humanitario. Inclusive cometiendo errores, nos enseñó mucho. Hoy quisimos tomarnos unos minutos para recordar su aporte a la cultura pop, recordar también su corto animado y pues desearle nuestro o enviarle nuestra solidaridad y apoyo a todos sus fans, amigos y familiares. Y a toda la comunidad deportiva y, como decíamos, también cinéfila, porque algo que las personas no conocían mucho de tal vez de la carrera de Kobe fue que, bueno, más allá de los 5 anillos que obtuvo en baloncesto y la infinidad de récords, 2 medallas de oro también, los récords que obtuvo, pues también destacó en la parte de cine, porque muy pocos sabían que él, luego de su retiro, un poema que él escribió a la hora de retirarse lo llevó a la pantalla grande. Se unió junto a 2 personas, se unió junto a John Williams para que le hiciera la música y le ayudó a producirlo Glenn King, que ya también tiene experiencia, es uno de los animadores de Disney más famosos, y hace un pequeño corto como de unos 3-4 minutos sobre ese poema que él había escrito 2 años antes, con la sorpresa de quedar nominado en los Oscars 2018 a mejor corto, y la sorpresa aún más grande cuando pues lo llaman para recibir la estatuilla. Hay una gran disputa, diría yo, o se ha generado una polémica, digamos, por algunos de los errores que Kobe cometió fuera de la cancha de baloncesto. Y algunas personas han aprovechado su muy triste partida para recordar esos eventos. Y bueno, nosotros no vamos a hacerlo, nosotros no nos prestamos para ese tipo de cosas, afortunadamente. Pero sí creo que no tomando la posición de un fanático envenenado, es importante rescatar el hecho de que él, pues sí, cometió un error, y es uno de los ejemplos, a mi parecer, no sé qué opinión tendrán mis amigos o vos sobre el tema, pero es uno de los ejemplos más importantes que yo he visto de redención, ¿verdad? Porque se convirtió eventualmente en un ejemplar hombre de familia, y creo que eso es una de las historias más bonitas que yo he visto en el mundo deportivo, de una persona que logra reivindicarse y construir algo bonito a partir de un traspié, ¿verdad? Sí, porque vemos y actualmente hay casos de personas que se ven también involucradas con estas cosas extra carrera. Exacto. Y sí, pero al final o se pierde con el tiempo y no pasó nada, o terminan mal, pero en el caso de Kobe pues sí, es un muy buen ejemplo, una lección aprendida y algo que uno esperaría que muchas personas que se ven, ya sea actores, deportistas, políticos, pues tomaran también el camino que tomó Kobe, y al final, pues como decís vos, se encuentren ahí un tipo de redención y se conviertan en ejemplos. En eso mismo. Sí, porque él, pues también recordemos que después de su retiro, se alejó del baloncesto para dedicarse a su familia, ¿verdad? Inclusive él era entrenador del equipo de baloncesto en el que jugaba su hija mayor, Gigi, que fue también una de las que falleció en este accidente. Y esto lo terminó de convertir en una figura muy querida, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, pero evidentemente Kobe, por su carrera, por sus éxitos, por su indiscutible talento, se convirtió en un ídolo para millones y millones de personas alrededor del mundo. Pues sí, igual sí, lamentamos la partida tan inesperada, de la forma en que se da. Trágica. Sí, exactamente, muy, muy trágica. Y no, pues no queda más que recordarlo así, como sí, una persona. Hacer conciencia de lo corta que es la vida, ¿verdad, Jonas? Porque sí, lo frágil, en cualquier momento, nadie se espera. Muchas veces uno escucha también comentarios de la gente que dice que no solo él murió, sino que 8 personas más y todo eso.
pues él es una figura más conocida por todos, claro. Pero igual, lamentable, una pérdida lamentable también, porque era una figura de renombre. Bueno, continuemos. Continuamos. Con un tema que creo que pues, un tema un poquito más alegre. Uh-huh. A inicios de esta semana también recibimos la muy uh-huh. sorpresiva noticia uh-huh. que Paramount está desarrollando no una, sino dos películas nuevas de Transformers. Recordarnos quiénes son uh-huh. las personas involucradas, por favor. En este caso, James Vanderbilt, uh-huh. que él trabajó con Amazing Spider-Man uh-huh. y en Zodiac, y si no recuerdo mal, Basic también, uh-huh. junto con Joby Harold, también otro gran productor, se están uniendo para escribir estas dos películas, sí. que todavía no hay un director, sino ellos son los que están ahí creando, escribiendo las historias, pero sin director aún. Agrandando esta franquicia ya que tenemos de 5 películas de Transformers más la de Bumblebee. La saga de Transformers después de Bumblebee tuvo, creo yo, tuvo un cambio uh-huh. de 180 grados, o sea, diametralmente sí. opuesto a lo que Michael Bay había ofrecido uh-huh. y a mí me gustó mucho. Bumblebee para mí es una excelente película, inclusive mejor que la primera película de Transformers que yo vi, uh-huh. me parece a mí. Porque Travis Knight le da un sí. toque diferente a lo que Michael Bay nos tenía acostumbrados. Sí, y creo que es una oportunidad muy valiosa que Paramount está aprovechando. Uh-huh. Ojalá. Bueno, yo pediría dos cosas. Uh-huh. Una, que no hagan una película exactamente igual a Bumblebee. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero que encuentren ese lenguaje uh-huh. para los personajes que escojan particular, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que en eso sí copien lo que hizo Travis Knight. Uh-huh. Que él trató de descubrir cuál era el mensaje que quería transmitir uh-huh. a través del personaje principal, ¿verdad? Que fue muy diferente sí. a las películas anteriores. Entonces, ojalá que haga eso en esta ocasión. Y como decían unos compas en Cultura Geek, uh-huh. en el grupo, ojalá que con ya sin humanos y podamos ver algo sí. o en Cybertron. Oh, eso sería genial. Y algo más allá de simples explosiones y chispazos. Exacto. Y eso, y que tengamos sí, un mejor producto para esos fans. Yo todavía soy nostálgico y yo quisiera ver una película muy fiel a la serie animada de los 80s. Uh-huh. Ver a Optimus, aunque sea el camioncito ahí, uh-huh. pero no tan elaborado como lo de ahora. Pero digamos, por lo menos la versión que vi en Bumblebee de Optimus me encantó. Sí, muy fiel. Sí, o sea, muy fiel. Y la de todos los personajes. Sí, 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 sí. Cuando, en las escenas iniciales, cuando estaban en Cybertron, spoiler alert, uh-huh. la apariencia de todos uh-huh. los Autobots y los Decepticons era muy, muy fiel. Muy, muy fiel a lo como que podemos ver ahorita en la. Exactamente. Evidentemente, sí. no puede ser exactamente igual, sí, ¿verdad? Porque pero está muy cerca. Debe tener algo de realismo. Sí. Uh-huh. Pero sí me parece que es una excelente noticia. Uh-huh. Si vos pudieras escoger, ¿a quién pedirías en la próxima película de Transformers? ¿Para dirigir? No, para personajes. Ah, o sea, ¿qué historia te llamaría la atención? Este personaje a mí me encanta. Este Galvatron. ¿Eh? Galvatron. No. Este no es Galvatron. Este es no es Soundwave. Es otro. Uh-huh. Se me olvidó ahorita el nombre, pero me gusta mucho, que es el que está siempre en Cybertron, es uno de los que está uh-huh. en la serie animada, por lo menos. Me gustaría ver a Jazz, pero uh-huh. yo sé que hay un problema con los vehículos, que por una cuestión de derechos, de las marcas y todo eso, no pueden ser iguales a los sí. de la serie, pero sí me gustaría ver, digamos, un poco más de Jazz, de Ratchet, de Prowl, uh-huh. ver un poquito más de ellos y sin humanos. Y sin humanos. Sí, sin humanos. Sí, a mí me encantaría ver algo sí. también ambientado en Cybertron uh-huh. o, como vimos ahí, una película de uh-huh. las Best Transformers. Y ver también todos los compendios que salían antes, que era Devastator. Uh-huh. Bueno, los de ya habíamos visto los Dinobots, uh-huh. ya los habíamos visto. Por ahí andan los rumores de que Beast Wars va a tener ajá. ahí una posible incorporación. Entonces estaría bonito ver todas esas cosas, pero como decimos, bien amalgamado, de modo que la uh-huh. historia supere a la parte gráfica y a la parte de emoción, sino que nos quede alguito de bueno, historia. Bueno, esto no es algo que urge uh-huh. hacerlo. Uh-huh. Entonces creo que tiene tiempo para desarrollar algo con calma uh-huh. y ojalá, inclusive, ojalá tuvieran el tino de poner a Travis Knight como productor, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Para que él ofrezca su asesoría. Exactamente, sí, tal vez no en la silla de nuevo, pero. Sí, porque sería bueno ver qué hacen con otras cosas, pero sí me gustaría ver eso. Bueno, sería bueno, amigos, si ustedes tienen
alguna historia favorita de los Transformers o algún personaje que les gustaría ver en estas dos películas, que nos cuenten, uh-huh, ¿verdad? Cuéntenos ahí. Que participen con sus comentarios y nos hagan saber qué historias o qué personajes les gustaría ver en la pantalla grande. O un crecimiento más de Bumblebee todavía. Ver a Rodimus Prime. Sí, es que es demasiado. Ya, yo creo que ya estamos ahí una gran cantidad de ñoños haciendo un listón para ver qué. Todo lo que quisiéramos ver en esas películas. Continuamos, Jonas, porque hay mucho tema, sí, hay mucho que cubrir. Y bueno, esta noticia vos nos ayudaste, uh-huh, con la primicia de Batman. Inició por fin, y ese es el temor que tenían muchos, porque en estos proyectos, y más con Batman, de que en algún momento se truncara, los rumores de que Pattinson no estuviera dando la talla físicamente, entonces exactamente, entonces mucho rumor de esos, y a veces que hay películas en que la silla del director se queda vacía a mitad de la producción o antes de empezar, pero bueno, por dicha ya tenemos ahí un inicio que nos da Matt Reeves en su cuenta de Instagram y de Twitter. Y entonces, pues no, ya en marcha con Pattinson, con Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, que por cierto no había visto a Colin Farrell en Total Recall, la vi un día estos y la verdad que me gustó. El día que hablamos de los remakes, no me desagradó. Te no quedó la espina de ver todo lo rico. Sí, sí, exactamente. Entonces aproveché porque está en Netflix, por si la quieren ver. Y la verdad que sí, me gustó. Sí, me gustó. Kate Beckinsale y esta otra chica, se me fue el nombre. Pero Kate Beckinsale haciendo de mala. Realmente llenó los zapatos que dejó Sharon Stone en esa película. Volviendo con Batman. Jessica Biel. Volviendo con Batman, ¿no? Esperando para mayo del próximo año que esté lista y esperemos de que esto sea el inicio, ¿verdad?, de un buen proyecto. Entonces estamos Jeffrey Wright, entonces, Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, John Turturro, que estrenaron trailer de Jesus Rolls, la continuación del Big Lebowski, que por cierto, para mañana tenemos la nota sobre el trailer que salió el día de hoy. Entonces, esto no es un buen elenco, y Matt Reeves con Planeta Los Simios. Exactamente, hizo muy buen trabajo, ¿sí? Esperando que nos complazcan ya con una buena de Batman. ¿O no te gustaron las de Christopher Nolan, por ejemplo? Es que yo siempre las pongo aparte, porque a mí me queda cuando las de Batman Forever. Ajá. ¿Y cuál era? Exactamente, que nos den. Porque a Batman y The Dark Knight, toda esa trilogía la saco totalmente. No la quiero ni que se ensucie con esas cochinadas que nos dieron. Pero bueno, esperando entonces que The Batman sea un buen producto. Ojalá que sí. Otro buen producto, ¿verdad? Uh-huh. O interesante producto que se viene para el próximo año es The Matrix. Y en esta ocasión, pues tenemos otra muy buena noticia que le agradó a mucha gente. Fue la incorporación de Priyanka Chopra al elenco de la película que dirige Lana Wachowski. Priyanka Chopra, que es la esposa de tocayo Nick Jonas. No sea tan charlatán, diría un profesor mío. Priyanka Chopra, que mira, curiosamente, bueno, Priyanka Chopra tiene una película de las más conocidas. Ella interpretó a una boxeadora ganadora del título mundial en 2014. Marie Combe se llama la película. Y después tiene otra película también. Ella apareció en Baywatch en la versión del 2017 con La Roca. Pero tiene una infinidad de películas en la India. Increíble. Una lista que se la desearía a cualquier otro actor. Sí, es que hay que dejarse de cosas, pero por ejemplo, la industria o el nivel o la capacidad de producción de Bollywood. Es impresionante. Esta muchacha sí tiene un bagaje inmenso, pero yo particularmente la tengo ya muy presente, además de por lo guapa que es, por su trabajo en Cuántico, la serie. En Cuántico, la serie. Muy buena. Bueno, al menos vi la primera temporada y me gustó mucho. Y ella hizo un muy buen papel, a mi parecer. Entonces me llamó mucho la atención lo que Priyanka puede aportarle. O sea, es que no sabemos tampoco cuál es el rol que va a desempeñar. Pero si yo tuviera que suponer, no creo que sea una sobreviviente, sino que más bien supongo que tendría un rol similar, no sé por qué, no me saco la impresión de que ella puede tener un rol similar al que tuvo Mónica Bellucci
en las películas en las anteriores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me gustaría mucho verla haciendo algo así. Y bueno, y vieras que ella se ve joven, pero son 37 añitos. No, pues está joven. Sí, sí, por eso, pero no es. No, es que ella se ve como veinteañera. O sea, no se ve tan. O sea, es que para. Se ha cuidado mucho. Sí. Es cultural, hay que decirlo. Sí, con todo el respeto del mundo, pero la mujer es cultural. Es muy bonita. Curiosidades de Matrix 4. Vuelve Lana Wachowski a la dirección. En solitario, ¿verdad? Ya no va con la hermana. Entonces, bueno, por ahí podemos augurarnos una buena dirección también. Está para el próximo año, ¿verdad? Sí. Se estrena el mismo día que John Wick. ¿Cuál ves primero? Matrix. Y después te vas a ver salir de la sala y. Sí, porque para mí Matrix. Ajá. O sea, John Wick no tengo ninguna duda que va a ser una buena película. Pero, o sea. No veo qué cosas nuevas me puede ofrecer John Wick en cuestión de historia. La historia va a ser buena. Pero no veo que o sea, Matrix sí me genera más expectativa. Es que Matrix no tengo ni la menor idea de qué pueden salir. Me llama mucho la atención. La competencia de Keanu Reeves es Keanu Reeves. Sí, vamos a ver quién gana. A ver cuál. A ver cuál de los dos sale victorioso. Ok, ahora amigos, vamos a continuar con otro tema que también ha adquirido o ha tenido mucha popularidad durante los últimos días. Esta semana, Paramount lanzó los primeros posters, el primer teaser de Fast Nine. Y hoy salió el primer trailer. Mi amigo, casi se pasé a mí, ¿verdad? Porque yo quería ver el trailer hasta ahorita con ustedes, ¿verdad? Y ya vos lo viste. Entonces, bueno, primero que nada, Fast Nine, hablemos rápidamente antes de ver el trailer con los compas, yo verlo por primera vez. Fast Nine, te voy a dar mi opinión rápida, es una saga que a mí, bueno, ya entiendo su importancia, la respeto, sé que es una saga popular, pero hace rato a mí dejó de interesarme, pero sigue siendo una de las sagas más populares y estoy seguro que esta va a ser un montón de plata. ¿Qué es lo que hace a esta saga algo tan importante que le permite mantenerse vigente? Mira, no es un fenómeno que no podría explicártelo. No sé qué es lo que le llama tanto la atención a la gente. Yo me recuerdo cuando fui a ver la 3, creo que fue. La 3, que es en Tokio, el Tokyo Drift. Tokyo Drift. Y yo me acuerdo que yo salí del Mall San Pedro intentando hacer el drift, ¿verdad? Entonces le entiendo por ahí esa emoción para la gente porque le gustan los automóviles y la velocidad y todo eso. Más allá de pues en el público femenino, lo que significa Vin Diesel, Michelle Rodríguez para los hombres y bueno, Gal Gadot en su momento. Pero no sé si tal vez esa parte de ver qué más nos pueden presentar a nivel de acrobacias con automóviles. Es que Dani, usted tiene que ver el trailer para que usted vea. Cuando vos decís, o sea, qué más me pueden presentar y ves el trailer, entonces decís, y mae. O sea, creo que le iría a ver la película solo por eso. Hay dos cositas por las que yo iría a ver la película al cine. Entonces pongamos el trailer antes de que démole, se salga. Ya veo que te vas a pasear en mí. Se me va a salir. Sí. Vamos a ver. I used to live my life a quarter mile at a time. Okay, eso es lo que vimos en el teaser. Things change. My father now. I will always be in your heart. Pablo, yo lo vi en español. El Brian. En español. Hostia. Brian, toma esto. Esto me lo dio tu padre y ahora te lo doy yo a ti. Fima. Estoy cansado de pelear y de correr. All right, Dom. What's next? No matter how fast you are. I am not too big compared to you. No one outruns their past. I am more easy, you trying your best to become me. Taya no. And mine. Qué bien se conserva. Just caught up to me. Brewster. Ah, sí. Jordan. Hasta ahí parece Jumanji. Jumanji en la selva. Con Carlos. High performance driver. Who is he? Jacob is okay, pero... Dom's brother. Your whole life, Charlize Theron. Faster than Dom.
Stronger than Dom. But could you kill him? Because I'm ready if you are. There's nothing more powerful than the love of family. Killing Mirroring, ¿verdad? Anger is nothing more dangerous. Maybe this is what I'm saying, but we won't go out together. You know I'd ride to the death with you. Espérate, espérate. Está bien, mira. Let's get to work. Ve el DeLorean, yo dije DeLorean. Impressive. Ah, mira, ese es el mae de Tokyo Drift. Pero eso no es todo, eso no es lo que... ¿Qué tiene ese error? ¿Qué tiene ese error? Came here to take you down, little brother. That's your mistake. This is my world. Cuando uno dice, ¿qué más me pueden ofrecer? Ay, man, por favor. Me falta, esa no es. Hold on. Tell me you're not thinking what I think you're thinking. There's no bridge. Hell no. No. Mae, un elefante, hermano. No puede ser. Mae, el mae columpiándose en una montaña. No. Hey guys. Surprise. Nice clubhouse. Mae, no. ¡Ay, qué jeta! Ahí está Han. Justice for Han. Uh-huh. ¡Ay, mae, qué jeta! No. ¿Vieron, muchachos? Ok, pero entonces... Un carrito se columpiaba. Un carrito se columpiaba por... Una viuda negra magnética. Sí, es que... Mira, o sea, adrenalina, uh-huh, eso uh-huh. es lo que ofrece esta saga. Exactamente. Me imagino que, uh-huh. que los compas están de acuerdo. Adrenalina, perfecto. Acción, excelente. Mae, pero es que, digamos, las cuatro primeras películas, uh-huh. no, las tres primeras, uh-huh. saquemos Tokyo Drift. Uh-huh. Las tres primeras eran carajadas. Eran mucho más realistas. Uh-huh. Ok, entonces vos, digamos que a mí eso yo lo disfrutaba mucho. Uh-huh. Pero ya estar. Para mí, rayando, sí. En lo ridículo. O sea, muy interesante ver a John Cena haciendo algo que no uh-huh. lo he visto hacer nunca, que es tomar el papel de un villano. Uh-huh. Muy interesante el toque de Han. O sea, uh-huh. me llama mucho la uh-huh. atención. Muy interesante ver el regreso de Jordana Brewster uh-huh. como Mía para, uh-huh. para ver. O sea, ¿qué van a hacer con la historia de ajá. ella, ¿verdad? Pero, bueno, vi exactamente lo mismo que vi en los trailers de las películas anteriores. Uh-huh. No veo nada que sí, me... lo que le agregamos es de más efectos o más cosas irreales, digamos, algo que difícilmente pueda pasar con un automóvil, que es columpiarse en la montaña. Pero, de, lo que te digo, sí, es la misma receta, la misma historia. Y al final nos suponemos que van a ganar por lo que sea que estén peleando. Sí. No, me intriga es entonces cómo van a, bueno, cómo resolvieron el la muerte de Han, ¿verdad? Sí, eso es lo. Sí, tan fácil como decir, o sea, que al final no murió porque salió exactamente una alcantarilla o antes de que explotara, bueno, todo el enredo. Pero sí, no sabemos y si seguirá. Si habrá un Fast 10. De ahí, supuestamente es Fasten your seatbelts. Entonces sí. Uh-huh. Pero. De ahí, fue putica.
sea, yo estoy seguro que esta película va a hacer un montón de plata. Va a tener una muy buena recaudación. Sin duda alguna. Yo creo que ese regreso de Han le va a dar. Sí, pero ya entiendo por qué se esperaron hasta ahora, porque eso sale ahorita en mayo, ¿verdad? Ya sé por qué se esperaron hasta ahora para tirar un trailer. Porque era, iba a utilizar a Han como gancho. Bueno, está bien. ¿Qué les pareció a ustedes el trailer de Fast and Furious 9? O Fast 9, no sé cómo la quieran llamar. ¿Les llama la atención esta película? ¿Qué les ha parecido la saga? Cuéntenos sus opiniones, porque sin miedo. Ya para qué voy a decir más. Pero, ay, mae, es que ya es demasiado. Sí. Vamos a ver cuánto más le van a dar largas al asunto. Bueno, al rato tal vez resulte una buena película con una historia chivísima. Y no sabemos. Ahora, bueno, John Cena hace el papel, interpreta al hermano de Dom. Entonces ahí es donde va la pelea y todo eso, porque siempre quisieron, él quiso ser mejor que Dom, y el pleito, ver ahora quién es el mejor ladrón, y ya bueno, vemos a Charlize Theron metiendo carbón ahí entre ellos dos, tal vez sea una buena historia, tal vez estamos juzgándola antes de tiempo. Y quedemos más bien diciendo, bueno, ok, sí, quiero la 10, para ver. Si tengo que rescatar algo, rescato el hecho de que John Cena va a tomar el papel de un villano. De un villano. Y rescato el hecho de que Charlize Theron también va a estar de regreso. O sea, eso. Pero después de ahí es muy poco lo que puedo decir que me llama la atención de esta película. No vi a Tego Calderón ahí en el, ¿no? ¿Verdad? Ni a Don Omar. No sé. Entonces, bueno, eso más hace rato, dejaron de salir. Sí. Sí, en la última no salieron, sí. ¿Cuál fue la última que yo los vi? ¿Cuando estaban en Brasil fue? No, cuando... Sí, en Brasil. Sí, la de Brasil fue la última. Vamos a rato salen ahí haciendo un cameo. Seguramente. Sí. Llegamos hasta ahí con las noticias. Amigos. Recuerden que hay otra gran cantidad de temas que hemos desarrollado a lo largo de la semana. Simplemente tienen que visitar nuestro sitio web www.filmiticos.com para que se mantengan al día con todo lo más relevante en el mundo del entretenimiento. Y también con nuestras redes sociales, nuestra página en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, para que vean todos los programas anteriores y pues compartan también ahí con nosotros, nos dejen sus comentarios, qué les parece el programa. Si Daniel tiene que estar allá, yo aquí, ustedes nos dicen ahí, todas las críticas son bien recibidas. Entonces nos vamos con el tema que nos atañe el día de hoy. Saludos a Roy Núñez, que se viene conectando. Roycito, buenas noches. Mira, ya se conectó Roy. Llegó tarde. Roycito, que deberíamos contratarlo para que nos haga una nota, porque fue a ver Bad Boys el día del estreno. Entonces tal vez para el próximo programa pueda venir. Lo traemos para que converse con nosotros. Exactamente, spoilers. A ver si le gustó la película. Entonces, muy bien. Roy, amigos, todos los que nos están acompañando en este momento, quédense con nosotros, porque ya llegó la hora de tratar nuestro tema a fondo. Esto es Filmitalk. La película del momento, la serie de la que todos hablan, la crítica y la polémica en voz de los filmiticos a partir de este momento en Filmitalk. Muy bien, Jonas, hay una gran cantidad de películas, ¿verdad?, que han tenido el deporte como tema principal, como tema de fondo, y una gran cantidad de estas películas han sido bastante exitosas. Éxitos de taquilla, éxitos con la crítica, hay otras que no tanto, pero no podemos negar que estas películas sin duda alguna forman una parte muy importante de la industria del cine, y hoy quisimos pues recordar, hablar sobre ellas, qué es, digamos, al parecer tuyo, lo que las hace tan importantes, por qué la gente les gusta tanto. Uno, porque me ponía temprano a hacer el análisis de qué es lo que le llama a la gente la atención, o por lo menos yo como espectador, y por ejemplo, en la industria norteamericana nos tienen muy acostumbrados pues a especialmente a lo que es el fútbol americano, las películas de estas. Entonces la parte motivacional de que las cosas, pues a pesar de las adversidades,
a pesar de lo que esté ya escrito, de las técnicas, las tácticas, el factor humano, esa emoción, esa motivación que puede sentir es lo que lo lleva a lograr el éxito. Uh-huh. Y todas giran en ese sentido, porque te encontrás siempre una historia donde algún equipo o algún deportista está fallando, está en un tiempo donde ocupa pues... lleva a de perder. Sí, exactamente, en busca de un objetivo. Y al final la motivación lo lleva a ganar. Ahorita se me viene a la mente de primeramente Karate Kid. Y la historia de Daniel LaRusso, cómo pues es un chico que le hacen bullying, que se enfrenta pues a una pandilla, a un lugar nuevo, a una escuela nueva, y a pesar de eso pues logra sobreponerse de una lesión en un combate a lograr ya pues un campeonato estatal. Entonces, y todas las películas, si vos ves, giran en ese, sobre ese eje, sobre las dificultades de un equipo o un deportista que al final consigue el objetivo. Difícilmente logramos ver alguna película que termine sin que lo logren. Uh-huh. O por lo menos, si no lo logran, terminan haciendo una presentación digna, exactamente, que le cala a la gente y dice, mira, vale la pena luchar por lo que uno quiere. Creo que esa es la parte, por lo menos cuando son ficción. Muchas de estas películas son biográficas, historias de algún equipo, de alguna temporada, una temporada mágica que tuvo algún equipo o algún deportista. Y pues creo que esa es la parte que las hace especiales, aparte de la identificación, ¿verdad? Que se tiene, porque los amantes del fútbol americano pues verán muy lindas esas películas, que quizá que el que no está acostumbrado a verlo, como los que se enamoraron cuando vieron Keylor Navas, uh-huh, o Italia 90, uh-huh. O con Karate Kid, los que se identifican con esa persona débil o que tiene todo en contra y al final pues logra sobreponerse y alcanzar el objetivo. Sí, una cosa que yo he notado, al menos que yo siento cuando yo estoy viendo una película de ese tipo, es también que evidentemente apelan a un tema que muchos disfrutamos. Por ejemplo, mi deporte favorito siempre ha sido el baloncesto. Entonces yo, aunque no sea un cintón, por ejemplo, la película esta con Samuel Jackson, el Coach Carter, ajá, es una película que yo disfruto mucho. Porque evidentemente es mi deporte favorito. No es una buena cinta, pero o sea, tiene algunas cosas graciosas con las que uno también te identificas. Sí, y me identifico porque tengo alguna relación con el tema. O sea, me trae recuerdos, ¿verdad? Pero hay otras películas que, por ejemplo, lo que hacen es provocarme curiosidad. Tal vez uno de los mejores ejemplos que puedo citar para explicar eso es el tema de bueno, ya ahorita van a ver por qué, porque aquí mi amigo también, aunque no lo crean, es actor, pero por ejemplo Ford versus Ferrari, ajá, es una película que a mí me gustó mucho, y me educó, ajá, por la temática que trataba. Si no la han visto, véanla. Yo les recomiendo que la vean porque es un cintón. Italia 90, bueno, ahí esa flechita que ustedes ven es aquí, por supuesto, mi buen amigo, sí, eso para que me identifiquen. Para que sepan quién es, ¿verdad? Estuviste ahí presente, una actuación, tengo que decirlo, mira. Soberbia. Sin ese segundo, esa película no tiene sentido. ¿Vos, no, de hecho, bueno, no. Se desarma. Hace, sí, en 2013, 2014 que se filmó Italia 90, que es la historia de, pues, de lo que hablábamos, de esas temporadas mágicas de algún equipo, pues esa época de los 90s con la selección nacional y su primera vez al mundial, Miguel Gómez se junta ahí con este señor de apellido Blanco para realizarle como un homenaje a esa selección, a ese grupo de valientes que le dieron una alegría a todo un país en un hecho inédito. Y lo que hablábamos, que íbamos como la cenicienta, sin ser profesionales, a enfrentarnos a los grandes del mundo, y pues se logra una, aunque no se logra el objetivo, que pues es ser campeón mundial, sí se logra una participación decorosa. Entonces, en 2014 se hace esta película y pues me tocó en ese momento pues fungir como extra. Pero lo curioso es que la escena donde salía yo al final la quitaron. Entonces, quitaron un montón de escenas, porque vos sabes que en esto pues graban y graban y al final por acortar tiempo y todo, entonces sí, al final solo salgo yo en esa pequeña, ese segundito ahí subiendo el ascensor, que de hecho creo esa escena, solo por ese segundo que yo salí, fueron $10,000 más, porque jodí el ascensor.
No, mentira. Pucha, no, no. O sea, el gato negro. Con razón no le llamamos a Checoslovaquia, ¿no? Pero no, no, hubiera que una experiencia esa muy bonita, porque estuvimos así todo el día ahí compartiendo con los chavalos que hacían a los jugadores. Algo que sí no me gustó de esa película de Italia 90 fue el casting. Yo sé que Costa Rica es muy difícil encontrar gente que se pueda parecer a los jugadores y que actúe además, pero sí había unas falencias ahí con el casting. De hecho, los que, sí, los que vieron Italia 90 y conocen de son de esa época, digamos, por ejemplo, y Claudio Jara, que lo interpreta Daniel Ross. Sí. Es muy demasiado bajito. Muy pequeñito para. Y el que hace el de Macho Ramírez, el papel de Macho Ramírez, se parece más a Claudio Jara. Y entonces, sí, ahí han hecho el cambio, pero bueno. Sí, sí. El que hace a Callazo. Una anécdota bonita. Y creo que explica, ayuda a explicar en parte, ¿verdad? Esto, porque estas películas son tan queridas. Bueno, el tema del fútbol americano, por ejemplo, es otro buen ejemplo que podemos dar, porque al menos en Estados Unidos son muy vivos, son muy inteligentes, obviamente toman un tema que es popular y después a eso incorporas figuras de gran importancia y ¡boom! Un éxito automático, ¿verdad? Ahí estábamos viendo varios ejemplos, bueno, que estábamos viendo la Italia 90, pero hay varias películas, por ejemplo, con el tema del fútbol americano. Ahorita vamos a hablar de unas más, pero una de las que yo más recuerdo fue la que coincidimos, Any Given Sunday, de Oliver Stone. Uh-huh. Oliver Stone, Al Pacino, Cameron Diaz, Jamie Foxx, El Cool J y otra gran cantidad de Dennis Quaid. O sea, que esas películas de fútbol americano tienen eso, es un equipo y muchos tienen participación, no todos los 20 y resto creo que son jugadores de fútbol americano, pero por lo menos hay unos 10 que tienen su peso en la historia. Entonces, por lo general buscan a ellos y actores de renombre para interpretarlos, y le da un toque muy bueno. Me fascinó a mí Cameron Díaz en el papel que se volvió. Ella era la dueña del equipo. Sí, la hija. Y hay una escena, esa es la escena donde se desprende un ojo, ¿verdad? Sí. Buenísima. O sea, y muy, muy interesante cómo Oliver Stone pudo adaptar su estilo a una película de ese tipo. Exactamente. Y también muy interesante el hecho de que esa fue una de las primeras películas de Jamie Foxx. Una de las películas con la que ya él comenzó a cimentar una carrera en el cine. Algo que él inclusive lo ha hecho en varias entrevistas. Y yo creo que es una de las mejores películas que yo he visto en ese deporte, ¿verdad? Sí. ¿Qué otras películas podemos destacar? ¿Una película que a usted haya llamado la atención, que te quede aquí grabada? Que hay una película que puedo ver todas las veces que sean, y es The Longest Yard, la película de Adam Sandler. Que él es un futbolista que amaña un partido, entonces lo mandan a la cárcel y ahí pues tiene que formar un equipo y luchar contra los guardias. Es una película que se sale del saco, digamos, de lo que hace normalmente Adam Sandler. Aparte que tiene un elenco bárbaro. Bravo. Terry Crews, James Cromwell, Bob Sapp, Burt Reynolds, William Finchner, Chris Rock, el cantante Nelly. Y un sinfín ahí, me hace mucha gracia el hermano de John Turturro, Nicolas Turturro, que hace el... papel fenomenal. Fenomenal. Y me fascina todas las películas de Adam Sandler y las de Roy Schneider, siempre salen uno en la película del otro. También, entonces ahí sale Rob Schneider. Pero me parece una película, una historia muy, muy, muy buena. Y como te digo, la puedo ver la cantidad de veces que sea. A mi esposa le fascina. Muy curioso, pues una película que tiene... O sea, es una versión de la película de 1974. Que también protagonizó Burt Reynolds. Y que tuvo una versión en fútbol. En fútbol. Con Vinny Jones. Con Vinny Jones, Mean Machine, ¿verdad? De Mean Machine, sí, que es la parte futbolística. Y que esa película, aparte de Vinny Jones, tenía Jason Statham. De portero, era el portero. Era el portero, y ahí sí se volaban. Rico de golpes. Ahí sí se dieron duro. Es dura esa película. Es inglesa. Sí, que hablamos. Pero fue primero. Fue primero de Mean Machine. Ajá, y después. Después de Longest Yard. Sí. Bueno, primero fue la de Burt Reynolds. Bueno, sí. La original. Pero que habla muy bien de lo universal, que puede ser un tema de eso, ¿verdad? Y aplicable a cualquier. Y aplicable a muchos escenarios diferentes. A muchos deportes. Nos dice Roy Núñez, Jamaica bajo cero.
Jamaica Bajo Cero. También una muy bonita película, Jamaica Bajo Cero, con John Candy, Leon, el equipo jamaiquino que compitió en las Olimpiadas de invierno en el bobsled, es que decir. Bobsled. Y también una película muy muy bonita que también hace poco la dieron en Canal 7. Y sí, como te digo, muestran esa parte de por lo menos los jamaiquinos compitiendo en algo de nieve un poco. Pues, otra película que se puede ver en cualquier momento. Sí. Y vos eras, bueno, no sé, pero yo la veo y donde la veo, la agarro ahí, me quedo y la termino. Exactamente, y yo no sé si te quedó vos también el Ice. Sí, sí, Spy, todos los benditos sí. los ya, rusos, pues, déjenlos fluir, suéltelo. Cool Running, saluditos, Roy. Yo sé que ahí estás conectado y Randall también que está ahí conectado. Sí, es una muy buena película. Hablemos de otros deportes. Está también esta película Wimbledon sobre el tenis, una historia romántica un poco más al día. Y Kirsten Dunst, una película ahí muy rosa. Sí, a mí no me gusta mucho, pero. Hay otra, hablando del tenis, por ejemplo, que hace poco protagonizó, es que ya se me olvidó el nombre, Shia LaBeouf, que él interpreta a McEnroe, ¿verdad? Y disculpen, es que, ¿cómo se me fue olvidar el nombre de esa película? Lo voy a buscar mientras conversamos sobre el tema, pero es un claro ejemplo de cómo precisamente puede esto... A pesar de que tal vez no estemos muy informados sobre tal deporte, ¿verdad? Porque sabemos nosotros de trineo, sí. Sí. Sabemos de tenis, muy poco, bueno, yo. Y aprende mucho uno. Ojo el data cuando se está dando. Gracias, Roy. En la película Mean Machine, la de los 70s, Sylvester Stallone Bueno, y Pelé. No, pero es. ¿Esa? No, es esa. No, la que Roy dice se llama Victory. Esa Victory era con Pelé, con Sylvester Stallone. Sí, cierto. Y pero es un muy buen ejemplo, muchas gracias, Roy, porque esa cinta nos mostró también una faceta de Sylvester Stallone que ahorita casi no vemos, pero que por ejemplo habla muy bien de los dotes actorales de Stallone, ¿verdad? Porque él hace un papel excelente. Ahí está Jonathan Córdoba, registrador. Pero eso era registrador de qué, del hotel, yo era personal del hotel. Ahí en el front desk. La selección llegaba a Italia. Ok. Entonces vos estabas tras de eso interpretando a un italiano, sí. No jodas. Jonatini. la pucha. Y qué lástima. Bork versus McEnroe es la película que yo te decía de Shia LaBeouf. Es una película del 2017. No he tenido la oportunidad de verla, pero he escuchado cosas geniales de esa cinta. Y es tal vez una cinta que vale la pena ver. 61, una Billy película Crystal. También que si no la han visto, se la recomiendo mucho. Era de la época de los Yankees, después de que ya se había retirado Babe Ruth. El famoso récord de jonrones, ¿verdad? Entonces era un pique ahí que tenían Roger Maris y Ricky Mantle para ver quién llegaba. ¿Quién no primero? Entonces una película muy llena de sentimiento, dirigida por Billy Crystal. Y que estas películas, las que son basadas en hechos reales, tienen una particularidad. Muchas veces nos muestran cosas que nosotros nunca supimos. Digamos, en pasajes oscuros o tristes que al final nosotros nunca nos damos cuenta como espectadores en el momento, pero que las traen a colación. Me pasaba ahorita con la película Italia 90, cuenta un par de historias que jamás, digamos, los ticos no supimos hasta que vimos la película. Claro, los entrenamientos, cuando los jugadores sangraban por la intensidad, es algo que cuando se iba a imaginar. Bueno, no se lo imaginaba. Lo que digamos en esa película, lo que sufrieron las esposas de los jugadores, y se fueron un mes primera vez. Es que ahora, los jugadores, por ejemplo, acá, cada rato salen del país, se van a concentraciones. Sí. Antes no, entonces un mes fuera de la casa de la mujer se moría. Sí, claro. Pero esa es la parte bonita, digamos, de esas cosas que uno aprende. Ahorita que estamos viendo lo de Ford versus Ferrari, que la gente quedó encantada porque, por más que vos tengas una noción básica de lo que son las carreras, lo que se aprende en esa película dicen que es valiosísimo. Sí, porque primero, digamos, vos escuchás las 24 horas de Le Mans, vos sabés de que es una carrera, ¿verdad? Pero la película, de una forma muy discreta, logra muy bien explicar cuál es la logística de la competición, ¿verdad? Y eso la hace todavía más interesante, ¿verdad? Esta es una película que pasa desapercibida, es una película de Spike Lee. Que está protagonizada por Denzel Washington y por el jugador de baloncesto Ray Allen.
Ray Allen. Uh-huh. Es un exjugador de baloncesto, de Miami Heat, varios equipos. Una excelente cinta que si no han visto, también les recomiendo mucho que la vean. Muy, tiene un cambio de Michael Jordan por ahí. Entonces es un detalle, curioso. Hay Tonya, otra Tonya Harding. Cinta, otra excelente cinta basada en hechos reales. Uh-huh. Y que comenzó. Esta película para mí es la que ayudó a que la gente comenzara a tomar la carrera de Margot Robbie más en serio. Más en serio. Muy buena película y la actuación de Robbie es sensacional. Excelente esta. Invictus con Morgan Freeman, Matt Damon. Es sobre rugby. Una película dirigida por mi héroe, Clint Eastwood. Basada en la vida de Nelson Mandela. De Nelson Mandela. Un tiempo después fue, ¿verdad?, de que él quedó liberado, pues tratando de unir a esa Sudáfrica negra con la blanca, y lo hizo a través del rugby. Fue una de las herramientas que utilizó y le salió muy bien. Le salió muy bien. Muy bonita película, una actuación muy emotiva por parte de Morgan Freeman. O sea, yo creía que estaba viendo a Nelson Mandela. Y actuaciones convincentes del resto del elenco, que incluye a Matt Damon. Una película que también destaca por el hecho de que Clint Eastwood, como director, se ha enfocado mucho en contar historias de héroes de la vida real. Entonces, que no trascienden tanto a nivel mediático en las noticias. Exactamente, bueno, Mandela sí. Pero lo que vos decís es correcto. Y él. Ahí estamos viendo la Louis Yard, la original. Me parece que es de las películas que he visto de Eastwood, es una de las mejores. Muy acertada. Muy, muy buena cinta. Vamos a ver, ¿quién más? Joaquín se nos está conectando. Joaquín Vega. Joaquín Vega, su amigo. Otro que tenemos que traernos un día de estos. Mira, sí, Joaquín. Ahorita creo que el otro mes, a partir de mañana, empieza la nueva temporada de. Bueno, la segunda mitad de temporada de The Walking Dead. Podríamos traerlo ahí como para. Para hacer un especial de Walking Dead. De ver que nos ponga al tanto. Ahí está. Saludos a mi amigo Morado. Dice, no, Joaquín, pura vida. Joaquín, ahí te vamos a invitar para venir a hablar sobre The Walking Dead. Claro. Que ya empieza a ir a segunda. Creo que es la segunda mitad de temporada. Es que hace tiempo yo me bajé del bus. Dijo nuestro amigo Ariel Loaiza. Nos bajamos del bus y ya no seguí más The Walking Dead. Para que vengas aquí a ponernos al día. Miracle, otra excelente película, ojo, es de Disney, es protagonizada por Kurt Russell y sobre tal vez un deporte que no estamos muy familiarizados, el hockey. El hockey. La selección de Estados Unidos de hockey participó en unas olimpiadas de invierno hace muchos años y contra todos los pronósticos ganó ese campeonato. Y porque en el camino tenía que jugar contra la poderosísima selección de la Unión Soviética. Y contra todos los pronósticos ganaron ese partido. Entonces, la noticia no es que hayan ganado el partido. La noticia es cómo el entrenador logró preparar el equipo para que lo hiciera. O sea, es una excelente historia. Esas historias detrás, la historia detrás de la historia. Sí. Que es lo importante, lo bueno es de estas películas. Ahora que decís hockey, ¿te acuerdas de esa película de Mighty Ducks? Sí, claro. Emilio Estevez, de esas películas infantiles, muy, muy, muy bonitas, me acuerdo. Marguerite murió. Sí, pero bueno, estabas hablando ahora también de otro ejemplo, ¿verdad? Con chiquitos. El Montículo. De Sandlot. Otra película que teníamos esa pregunta. ¿Es una película de deportes? ¿Es una película de coming of age? Ajá. Pero es un poquito de todo. Es, ¿verdad?, un poquito de todo, pero de esas que se quedan y que igual la puedes ver la cantidad de veces que sea, porque es una historia muy, muy, muy bonita. Muy simpática. Muy simpática, que se te queda a vos cuando está Ham, el gordito. se hace el muerto en la piscina para que la chiquilla lo bese. No, el chiquillo de anteojos. El chiquillo de anteojos. Que al final se casa con. Al final se tiene un montón de hijos, ¿sí es cierto? Se casó. Ham fue el que se hizo luchador de sumo. De lucha libre. Y se puso el Gran Bambino. Porque era. Sí. Eran seguidores de Babe Ruth y. Bueno, y la historia con el perro, sí. y recuperar la bola, todos los intentos que hacen para recuperarla, una historia muy, muy bonita, que es contada por un narrador, pero contando la vida y tampoco la historia de Alex Rodríguez, muy, muy bonita esa película, ahí si ustedes los más viejillos la recuerdan, Randall y Roy, dice Roy, hay una que sale
Hugh Jackman como entrenador de un chavalo que compite en salto largo, sí, de esa skin. Se llama Eddie the Eagle, es con Taron Egerton también. Con Taron Egerton. Mae, y es mae, Roy está afilado. Siga. Eddie the Eagle es una película, o sea, sobre los tomados que hacen que brincan en skin. Skin, sí. Pero es que el chavalo es muy chapa. Nunca, o sea, él quiere, pero nunca puede. No, entonces, a cada rato se pasa llevando unos huevados. Es una historia muy, muy simpática. Hugh Jackman es el entrenador de él. Es una muy, 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 muy buena recomendación que nos hace nuestro buen amigo Roy Núñez. Yo traía otra de las que son como de para un público general, Space Jam. Sí, claro. Que igual la ves la cantidad de veces que sea. Viene una segunda. Hubiera una secuela ahí una nueva versión con LeBron James. Con LeBron James. Space Jam, que, oye, en su momento recaudó 230 millones de dólares. Fue un éxito en taquilla. Increíble. Es que también hay Michael Jordan. Y ves, es otro buen caso, uh-huh, porque coincidió con el regreso de Michael Jordan, uh-huh, ¿verdad? Después de su paso por el béisbol. Por el béisbol y eso te fue, primero que nada, un golpe mediático importantísimo. Uh-huh. Que le ayudó mucho el mercadeo. Necesariamente, sí, tenía que ser Michael Jordan, Box Bunny, todos juntos. Bill Murray, ¿verdad? Voy a retirarme sin derrotas y sin empates. Ay, Bill Murray. Pero muy buenas. Roycito está solo. Dodgeball. Con Vince Vaughn. Sí, Ben Stiller. Sí, sí. Mira, esas películas de Ben Stiller, qué buenas. Dodgeball es una. Con Paches Ojulan. Ojulan, pobrecito. Dick Dodge, that Dick. Ay, ¿cómo es que se llama? Este, el que le pegan, que es el que sale en Jeepers Creepers. El actor, el muchachillo. Justin Long. Qué buena, ¿no? Esa película también está sola. Gracias, Roycito. Está afilado, Roy. Bueno, pero mira, lo que está haciendo Roy, ¿verdad? Es también explicando, ajá, a través de ejemplos otras razones por las que estas películas son tan exitosas. Es que no necesariamente tienen que apegarse a un género. Ajá. Tenemos películas de drama, tenemos, uh-huh, películas de comedia, uh-huh, ¿verdad? Tenemos inclusive películas que tal vez puedan tener un tinte de un poquito de acción. Uh-huh. Hay una cinta que no es necesariamente una película de deportes, pero que en la que el fútbol americano juega un papel importante, uh-huh, y es una película de Bruce Willis que se llama El último de los Boy Scouts. Uh-huh. Es un investigador privado y se involucra ahí en una, uh-huh, una de las mejores películas de acción de Bruce Willis de los años 90, ¿verdad? Que salía uno de los hermanos Wayans, salía Halle Berry, ¿verdad? Uh-huh. Muy buena cinta que acción. Que también, uh-huh, se apoya en el deporte para contar una historia. Para contar una historia, exactamente. Ahorita se me vino a la mente que hiciste fútbol americano y detective privado. Creí que me ibas a salir con Ace Ventura. Ace Ventura buscándole a quién era que se raptaba. Snowflake. Snowflake era de la mascota, sí. Sí, que un toque. Dices, ya la encontré en un tiburón y. Qué pecado. Sí, cuyo eje era alrededor de los deportes. Sí, sí. Esto es otro ejemplo bonito que estamos viendo. Whoopi Goldberg. Imagínate vos a Whoopi Goldberg dirigiendo a los Knicks de Nueva York. Sí. Suena bizarro. Pero lo hizo. Y fíjate que para esa película participaron una gran cantidad, uh-huh, de jugadores de la NBA. Uh-huh. Entonces era muy vacilón. Porque llama la atención, sí. Entonces, digamos, los jugadores de los Knicks en esa película, uh-huh, interpretaron el papel de jugadores de esos de la calle. Uh-huh. Y un montón de actores eran los jugadores de los. Fue un... Que en esos tiempos, digamos, de la NBA no era tanto. Es que ahora vos ves que los basquetbolistas hacen de todo, cantan, sí. Actúan y todo. Ya no es tanta sorpresa ver una película a un jugador. En aquellos tiempos sí llamaba la atención, como cuando vimos Space Jam.
Ahí está, ya estamos. Estamos ahí. Ya nos estamos escuchando. Ahí está Rosana Morera, unos saluditos. Nos está diciendo The Longest Yard. Que, The Longest Yard. Que, aquí en español, ¿cómo le pusieron esa película? The Longest Yard, ya te digo. Sí, en español. En español. Ya te digo. Es que yo. Con un soundtrack muy bueno. Esa película de The Longest Yard, la versión de. Del 2005. Las películas de Adam Sandler, usualmente. Golpe bajo. Golpe bajo. Pero vos sabes que estas películas, de todos modos, las deportivas tienen un muy buen soundtrack. Sí, claro. Porque por lo general las canciones que utilizan son representativas del tema y son muy buenas. Por ejemplo, esta Longest Yard, bueno, Nelly, que es uno de los actores, tiene mucha participación. Hay una parte, una de los Creedence, buenísima también, que está en esta película. Y en el resto, ¿Have you ever seen the rain? Ajá. Cuando se tiene el barro. Sí. Uh-huh. Bueno, en Space Jam, el éxito de. Claro. I believe I can fly. R. Kelly. Woo! R. Kelly. Sí, muy bueno. Que fue un éxito esa canción. Sí. Porque ya casi tenemos que ir aterrizando. Entonces, bueno, ya hablamos sobre algunos ejemplos importantes. Ya hablamos de cómo. Para dejar claras las ideas de cómo estas producciones usualmente evocan o usan. Muy buenos recursos tanto en el diseño de producción como en recursos actorales, ¿verdad? Y soundtrack y esas cosas para ofrecer un producto agradable. No podemos dejar por fuera de la conversación cuando estamos citando películas como Rocky, como Raging Bull, Cabrosos de Fuego, Ali con Will Smith, Remember the Titans. Ajá, Sington con Denzel Washington, Ryan Hurst, Will Patton. Hay una película que se llama Desayuno de Campeones, que es igual de fútbol americano, pero que tiene una escena muy buena que sirve en las charlas motivacionales y se hizo viral, que es cuando el muchacho está tiene que recorrer toda la cancha con un carajo encima y al final le dice ya va a llegar y superó totalmente la meta por ese aspecto de motivación y de cuánto más podemos dar los seres humanos. Muy buena, se nos queda Million Dollar Baby también, no de puedo dejarla por fuera, claro. Con Hilary Swank y Clint Eastwood. Por ahí está también, que vamos a ver qué se nos queda por ahí de deportes. Ya dijimos Ace Ventura. Bueno, sí, Biscuit es una película que tampoco podemos. Porque con Tobey Maguire, esa es ganadora al Oscar, ¿verdad? O nominada estuvo, sí, Biscuit. Sí, y fue un papel importante para Maguire, porque esa película la hizo después de Spider-Man. De Spider-Man. Uh-huh. Entonces, también tuvo que cambiar su físico. Uh-huh. Tuvo que perder peso. Hay una película, ahorita la tenía que anotar, Bend It Like Beckham, con Keira Knightley, muy bonita, esas películas inglesas, muy muy bonita, una historia muy muy bonita, y montones, podemos encontrar y seguir buscando títulos de películas, pero que nos dejan esas cosas. A mí me gusta mucho, si es una película biográfica, que el casting sea lo más parecido. Uh-huh. Lo que te hablaba con la Italia 90, que ahorita te iba a decir, Juan Callazo es un carajo flaco, delgado ahí, menudito. Y en la película se llama Winston Cucu. Washington, un actor limonense, pero es muy macuco. Entonces no se ve, digamos, los que conocemos a los jugadores sabemos que no eran así. Uh-huh. Pero que es una parte muy bonita cuando están así interpretando a una historia de la vida real. Que los jugadores o el personaje se parezca mucho. O sea, le da mucho. Vende más fácilmente, exactamente. Mucho más cuando ellos mismos actúan. Sí. A veces hacen cameos, ya, digamos, si es una historia pues de hace mucho tiempo, pues ya no están tan jóvenes para interpretarse a sí mismos. Pero creo que esas cositas son las que le dan ese sabor especial a las películas deportivas. Esa película también, en ese listado de películas importantes, The Wrestler, no podemos dejarla por Mickey fuera. Rourke. No, Mickey Rourke. Es una película que inclusive también fue nominada. Varsity Blues, esta es una película muy, muy bonita, muy juvenil, con James Van Der Beek de Dawson's Creek. Con Paul Walker, jovencito también, haciendo sus primeras armas. John Boyd, una película muy, muy buena. Amy Smart. También, Victory la que hablábamos. Estaba comentando Roy. Michael Caine, Max von Sydow. Sí. Oye, y salían un montón de jugadores de la época buenísimos, que eran los jugadores de la Alianza. Los prisioneros. Los prisioneros. Oye, cada uno como loco viendo esos toques. Warrior,
Warriors y Tom Hardy. Para los que les gustan las artes marciales mixtas, ¿verdad? Esta película no se puede. No se la pueden perder. No se la puede perder, tienen que buscarla. Excelente. Ok, si yo te pregunto, película basada en deportes favorita. Fácilmente puedes pensar en una o no. The Longest Yard, como ya dije, porque la veré montones. Y la de Remember the Titans. Una es una acción drama, esta otra es más drama, me gusta mucho. Y hay otra película suave que se me fue el nombre ahorita. No, me quedo con esas dos. Sí. Estás haciendo trampa, ya estás haciendo como Randall, que le pregunta una a una y dice como cinco para no quedar mal. Sí, para no quedar mal. Para no marcarse. ¿Y vos? No, Rocky. Rocky, sí. Resume todo lo que es superación y. Claro. Sí, claro. Es un. Y aparte de lo icónico, ¿verdad? Que es Sylvester Stallone y la historia de. De Rocky Balboa y toda la franquicia de películas. ¿Cuántas hay de Rocky? Escrita por él. ¿Pero de películas de Rocky cuántas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pucha. ¿Alcanzará para otro? No. Bueno, y no estoy contando las de Creed. Sí, las de Creed, no. Pero. Sí, bueno. Sí, es una franquicia bastante grande, sí. Sí, podría ser, aunque a mí el boxeo no me llama tanto. A mí tampoco, pero es que eso es lo que, uh-huh. Eso es lo que tiene Rocky. Es uh-huh. una historia que a vos te atrapa. Te atrapa. Te atrapa. Vamos a ver si me acuerdo. No, se me fue la película que tenía. Ah, bueno, pero no te acuerdas de la historia, más o menos. No, se me la tenía aquí con el nombre y todo. Y cuando te dije The Longest Yard se me fue. Sí. Remember. Ah. Que está con fútbol americano, con Cuba Gooding Jr., Radio. Ah, sí. También sí, una película, un drama ahí. Bueno, Jerry Maguire. Bueno, sí. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Sí. Pero sí, Radio. Cuba Gooding Jr. también. Y con Ed Harris, esa película. Ajá. Ed Harris es el entrenador. Muy linda, cinta. Sí. Muy, otra película basada en una historia de la vida. ¿Cuáles son sus películas favoritas, amigos? Si ustedes tuvieran que decir una, dos, tres, cuatro, cinco, las que sean, basadas en deportes, en las que los deportes hayan tenido una importancia especial en la historia, cuéntenos, compártanos sus opiniones, háganos saber su top 5 si lo desean. Y recuerden, por favor, estar al tanto de todas nuestras publicaciones y todos nuestras notas durante esta semana, porque se vienen cosas muy interesantes. Y de la otra semana. Fin de semana de Oscars. Entonces, para que estemos ahí, nos pueden ir haciendo sus predicciones, porque tenemos un premio muy bueno. Entonces, vayan ahí, nos contactan por inbox, nos la pasan, o en alguna de las publicaciones que vamos a hacer, nos pueden ir pasando sus predicciones. No las publiquen así públicamente, porque hay más de un vivillo que se puede guindar ahí de las predicciones. Se puede aprovechar. Oye, Joaquín. Nada de trampa, Joaquín. Nada de trampa, Joaquín. Estamos, Dani, entonces. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Invitarlos. Ya hasta que he cansado de todo este deporte. Hasta que estamos sudando. Sí, sí, sí. Pues vamos a ir a comer pollito ahora. Sí, linda. Invitadísimos para que el próximo lunes a las 5 de la tarde, a través de Soundtrack Radio, www.soundtrack.co.cr, escuchen este programa en nuestra versión radio. Y también a partir de, no sé, en cuestión de una hora, pueden ya ver el programa otra vez completito a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Si les gusta el horario, pueden decirnos también si les gusta el horario, este horario nocturno. Si no, volvemos los sábados a las 3 de la tarde. Ustedes son los que mandan. Y agradecerles de nuevo, ¿verdad?, por haber compartido con nosotros. Dani, por habernos recibido aquí también, a los que están en casita y a mí, aquí en esta granja de Filmiticos. Y los esperamos el próximo sábado también a hacer las 3 de la tarde para un programa más de Filmiticos Live. Querido Araceli, espero que pasen una semana de película. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao!